El prelat de l'Opus Dei, nomenat el passat mes de gener pel Papa Francesc, va iniciar a finals de juny uns viatges pastorals per diversos països d'Europa per estar amb fidels i amics de la prelatura. Monsenyor Fernando Ocariz va estar 4 dies a Barcelona, en els quals va parlar de l'alegria de la vida cristiana, de construir l'Església i de portar l'amor de Déu a tota la societat. Després de visitar el cardenal arquebisbe de la ciutat, va dedicar la seva estada a tenir diverses trobades amb famílies. Es va desplaçar a visitar algunes persones malaltes i va mantenir diverses reunions amb persones de l'Opus Dei que li van explicar anècdotes i li van demanar consell. Por fin. Por fin, ¿qué? Benvingut a Barcelona. Bienvenido. Queremos que se sienta como en casa. No, para mí es una alegría grande estar aquí. Para nosotros también. Nuestro padre nos animaba a soñar en grande. ¿Qué nos dice a los enfermos, a quienes nos cuidan o nos atienden? Debemos de rezar siempre también por tantas cosas, pero siempre también por los enfermos. Por los enfermos de la obra, pero también por todos los enfermos del mundo. No podemos sentirnos ajenos a nada de este mundo, ¿eh? Que no esperemos a circunstancias extraordinarias para volcarnos en la ayuda a los demás, en el cariño a los demás. Hay que estar dispuestos en todo momento a servir a los demás, como decía antes, viendo a Jesús en los demás. Y cada vez más muchas personas se nos acercan a los sacerdotes y acuden con heridas. Yo tengo 4 hijos y el segundo de ellos nació en la mitad del embarazo, un poquito más. De esta prematuridad, Álvaro le ha quedado una parálisis cerebral bastante severa. De mis 4 hijos le diré que es el más alegre, el que más se ríe y el que menos se queja. Y yo le quiero preguntar, ¿qué podemos hacer para decir cada día que sí a lo que Dios nos pone delante? Cuando notemos que en casos así o en cualquier otra circunstancia que la fe nos flaquea un poco, pues hay que pedir, como decía nuestro padre, adao ya nobis fidem, Señor, aumentanos la fe, que era como le pedían los apóstoles. Y encomendamos a ese niño que es un tesoro, un auténtico tesoro. A finales de agosto me voy a Estonia. ¿Has aprendido el estón ya? Estoy un poco en ello. No es para desanimarte, pero es una de las lenguas más difíciles del mundo. ¿Cómo podemos cuidar la obra como familia? ¿Cómo hace usted, padre? Yo hago lo mismo que vosotras. No, intento hacer lo mismo que vosotras. Es decir, cuidar la obra como familia es querer a la gente. El prelat va estar en diferents ocasions al Raval, un dels barris més desfavorits de Barcelona, on va poder saludar les persones voluntàries i responsables de Braval i Terral, que treballen per donar suport socioeducatiu als joves i les seves famílies. Són entitats que van néixer al voltant de l'Església de Santa Maria de Montalegre, confiada en la prelatura fa 50 anys. Allà, Monsenyor Fernando Ocariz va voler resar davant la tomba del servent de Déu José María Hernández Garnica, un dels 3 primers sacerdots de la prelatura. També va resar a l'oratori de Santa Maria de Bonaigua, a la cripta de la Montse Grasses, una jove barcelonina recentment proclamada venerable pel Papa Francesc. Y me hace muchísima ilusión explicarle que hace 3 semanas me he casado. Y estoy recién llegada de viaje. Pero tener conciencia de que el matrimonio es una vocación en sí mismo, ¿eh? Esto supone efectivamente que el matrimonio esté fundamentado en un amor auténtico, que no es puro sentimiento, sino que es de verdad, como lo que es el amor en su sentido más profundo, es el desear
y el procurar el bien de la otra persona. Aquello del hogar luminoso y alegre en mi casa muchas veces es un campo de batalla con muertos y heridos. Tengo 6 hijos y 4 son adolescentes. Padre, ¿qué hago mal? De todas maneras, todos hacemos algo mal, o sea, que hay que recomenzar. Y parte de la lucha, precisamente, nuestro padre nos ha enseñado que es comenzar y recomenzar. Y ver cada día, también lo recordaba yo hace poco, ver cada día como si fuese nuevo. No decir, vaya, papá, como ayer ha sido un desastre, a ver qué pasa hoy. Cada día, además que es verdad, cada día es nuevo. Soy venezolano y estoy rezando mucho por los de allá. Le pido, por favor, que rece mucho por Venezuela, que está pasando por unas horas verdaderamente amargas. Presidente, rezamos todos mucho por Venezuela porque la situación es muy difícil. ¿Cómo perdonar cuando se cometen tantas injusticias? Hay que mirar a la cruz de Cristo. Todas estamos igual, es decir, en el cielo, estando con usted. Yo lo siento, pero se lo tenía que decir porque lo llevo en el alma. Tienes una idea del cielo muy limitada, ¿eh? Va voler estar amb algunes de les persones que, en molts casos, impulsades per Sant Josep Maria, han promogut centres d'ensenyament que confien la formació cristiana a la prelatura. Va visitar alguns centres educatius com Pineda, Xaloc, Canigó i la Clínica Universitària d'Odontologia de la Universitat Internacional de Catalunya. I va agrair la seva tasca a tots els que hi treballen. Seguint els passos de Sant Josep Maria, que en les seves nombroses estades a Barcelona va avivar la seva devoció a la Mare de Déu, Monsenyor Fernando Ocariz va anar a pregar davant la Mare de Déu de la Mercè, la patrona de la ciutat. Pediros que recéis mucho por el Papa. El Papa tiene encima de sí un peso enorme, todo el peso de la Iglesia que en sí, y de alguna manera del mundo entero, porque la Iglesia está para transformar el mundo, para ir al mundo. Y además el Papa, como sabéis, pide expresamente que se le ayude con la oración.